Pero bueno, hay varios temas en la mesa. Lamentablemente hay uno que, bueno, golpea a un equipo del fútbol mexicano que se estaba armando bien, que tenía buenas bases, que tenía nuevas metas, que tenía objetivos altos. Y bueno, pues nos enteramos esta tarde, Héctor, Ricardo, que finalmente, pues bueno, Gallos de Querétaro sufre la sensible baja de su goleador, de su campeón de goleo, que es casi Camilo nada. Zambeso, exactamente, casi nada. El brasileño que marcó diferencia, Ricardo, en el torneo, que todos esperaban mucho de algunos jugadores, pero Camilo calladito, metió goles, y bueno, finalmente ahí estuvo, insisto, con el liderato de goleo, compartido me parece, ¿no? Sí, si no mal recuerdo. Sí. Es una pérdida durísima para el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro, que mira, lo comentábamos hace unos momentos allá abajo en la redacción en Adrenalina, que de alguna manera es una ventaja el hecho de que hace apenas algunos días el equipo de Gallos haya contratado a Emmanuel Tito Villa en el draft invernal, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulos, agradezco esta noche que nos tome la llamada Arturo Villanueva, presidente operativo y administrativo de Gallos. Arturo, muy buenas noches, como siempre es un placer platicar contigo. Lamentablemente es una situación penosa la que tenemos que hablar hoy, pero Arturo, cuéntanos cómo está el grupo ante la baja de Camilo. Sí, caray, una pésima noticia, ¿no? Después del esfuerzo que habíamos hecho como grupo, como directiva, de mantener a Camilo, pues que suceda esto hoy es una pena para todos. Pegó fuerte en el ánimo del grupo, la verdad, y Camilo, pues muy triste, ¿no? Imagínate, después de lo que venía haciendo, encontrarte con una lesión así, pues es muy complicado. Exactamente. Arturo, como bien lo dices, aguantaron los cañonazos que les ofrecieron varios equipos para mantener a Camilo, para reforzar un grupo que ya, pues si bien era fuerte, tenía otros objetivos. ¿Cómo les cambia el panorama? ¿Cómo les cambia la jugada a Gallos? Pues total, ¿no? Camilo era una pieza fundamental en el proyecto, en el esquema de Nacho, en el proyecto deportivo, así que es un golpe muy fuerte para nosotros, contábamos obviamente con él, pero ni modo, ¿no? El fútbol se pone sin sabores y hay que trabajar, ya estamos trabajando desde hoy a marchas forzadas, haremos algunos viajes seguramente en los siguientes días y pues buscaremos reemplazarlo de la mejor manera. Arturo, de alguna manera ya habían previsto, me imagino, reforzar el equipo, por eso llega Tito Villa, pero ya están viendo quién puede ser, especulando nosotros en la redacción veíamos que, por ejemplo, Pablo Velázquez, alguien que lo ha hecho muy bien en el fútbol mexicano, está libre. ¿Tienen la facilidad ustedes de, ante esto, pues finalmente reforzarse con alguien más? ¿Ya están viendo inmediatamente cuáles son las opciones? ¿Ya las tienen identificadas? El jugador adecuado para el esquema del equipo. Pero tampoco queremos apresurarnos, no queremos hacer una compra de pánico, queremos hacer una compra bien pensada, como lo estamos haciendo con anterioridad. Siendo un extranjero que no esté participando en la Liga Mexicana, la ventana es mayor, tenemos pues prácticamente todo el mes de enero, pero si es ideal sería temporada, antes del inicio de la temporada, así que pues, trabajando, analizando nombres de esa pagaron ahora, entonces es complicado ir a ver partidos en vivo, que es lo que a nosotros nos gusta, ir a conocer a los jugadores personalmente, verlos en su ambiente, pero sí, haremos un esfuerzo doble de trabajar estos días, todo el área deportiva y yo, un servidor, para encontrar el mejor refuerzo que cumpla con las expectativas del grupo y de la afición. Arturo, sin duda es una prueba importante para el grupo en sí, para el técnico, porque finalmente, insistimos, es una pieza fundamental para el equipo, pero bien dicen que ante la adversidad se conocen a los ganadores, ¿no? Sí, completamente. Te digo, vamos a estar con Camilo, lo vamos a apoyar en todo lo necesario, es un cuate muy profesional y estamos seguros que estará de vuelta, pero no nos podemos detener. En este momento estamos trabajando todos, ya mejor aumentar el grupo. Por ahí también estamos, ya estábamos adelantados en negociaciones para otro refuerzo que también estamos por concretar, así que trabajando y hay que darle la vuelta a esto y salir adelante como se empleó mucho. Dos cosas, Arturo, hablas de un refuerzo más que lo tenían previsto, la gente, la expectativa es muy alta, se piensa en otra bomba, y dos, ya pudiste hablar con Camilo, ¿qué te dice? Sí, hablé con Camilo cuando
está muy triste, sinceramente. Es una noticia que le llega en muy mal momento. Su carrera venía en ascenso de forma pues muy importante. Y es pasa, ¿no? Como yo le dije, estoy seguro que con el ritmo que tienes volverás a tener este lugar y volverás a pelear los campeonatos de voleo. Desde hoy hay que concentrarnos todos en tu recuperación y hacerlo de la mejor manera. Y en cuanto a las bombas, pues, de concretarse, como tanto en nombre, sí en calidad, para nosotros era la opción número uno que estamos buscando, y todo parece ser que el lunes estaremos en posición de ya hacerlo oficial. Perfecto, Arturo, pues bueno, felicidades en ese sentido, y pues bueno, también ver de qué está hecho este grupo, que sabemos es muy fuerte. Arturo, como siempre, te agradezco mucho y aprovecho pues bueno esta oportunidad para desearte a ti, a toda tu familia, al grupo, una feliz Navidad, y pues bueno, seguimos en contacto. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes, que siempre nos sobran los micrófonos para acercarnos a ellos y poderlos informar de primera mano, y agradecerles siempre, ¿no?, el profesionalismo de ustedes, que se preocupan por informar a la gente, y como dices, es un grupo sólido, es un grupo fuerte, ya podemos demostrar, y no quita en nada el compromiso que hicimos con la afición de buscar títulos. Perfecto, Arturo, un abrazo, muchísimas gracias, buenas noches. Hombre, un abrazo a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bye. Pues bueno, ya vio usted, escuchó de primera mano, hay un refuerzo que el lunes estará concretándose, como dice Arturo Villanueva, un refuerzo que seguramente no tiene mucho que ver con lo de Camilo Zambeso, pero ya lo tenían apalabrado, ya lo tenían visto, ya lo tenían prácticamente amarrado, pero Ricardo seguramente, como lo dejó ver, ¿no?, si no va a ser una de la calidad de Ronaldinho en cuanto al nombre, en cuanto a la expectativa, sí es alguien importante. Sí, tiene que serlo. Querétaro, por lo menos esta directiva nueva de los Gallos de Querétaro, nos está acostumbrando precisamente a hacer contrataciones de renombre, nos está acostumbrando a hacer contrataciones de jugadores que no nada más vengan a llenar estadios o a vender playeras, sino que también se está buscando, por supuesto, la calidad necesaria para llevar al equipo de los Gallos a una liguilla y, bueno, pues, consecuentemente a un campeonato. Creo que es una baja, como ya lo mencionábamos antes de que platicáramos con el presidente deportivo del equipo de los Gallos, o con el director deportivo de los Gallos, es una baja muy sensible para el equipo, pero estoy seguro que la directiva encontrará rápidamente un buen suplente precisamente para tratar de llenar ese hueco tan importante. Yo creo que es uno de los jugadores, vamos, yo creo que el año pasado o el torneo anterior estarán de acuerdo conmigo, Gerardo, Héctor, a pesar de la llegada de Ronaldinho al equipo, estarán de acuerdo que Camilo Zambeso se convirtió indudablemente en el jugador más importante del equipo. No en balde, Héctor, lo quería medio fútbol mexicano, lo quería América, lo quería Cruz Azul, lo quería Tigres, lo quería Monterrey, pero como dijo Arturo, sostuvieron los cañonazos. Exactamente. De primera línea. ¿Con qué te quedas tú, Héctor, de esta plática? Me quedo con lo que dice, que no harán compras de pánico, que van a analizar muy bien al jugador, porque a veces en ese tipo de circunstancias te vuelves loco, exactamente, ¿no? Dices, bueno, pues hay que suplir inmediatamente la baja, y a veces el jugador que traes no es el adecuado. Me gustó que dice, no haremos compras de pánico, vamos a analizar bien, tal vez hacer viaje a Sudamérica y ahí poder analizar a jugadores, ¿no? Ojalá puedan encontrar el reemplazo de Camilo. No sé ustedes, no sé usted en casa, pero yo ya me estoy frotando las manos para saber el lunes a quién van a dar a conocer estos Gallos, que sin duda, insisto, será un jugador importante. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.